Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Grises Toda Teoría. El día de hoy vamos a continuar con nuestro mini curso de introducción a la probabilidad y a los procesos estocásticos. Nos habíamos quedado en la definición de distribución condicional. Ahorita la vamos a volver a revisar y vamos a continuar trabajando con a independencia, pero ya no de eventos, sino de variables aleatorias. Entonces, vámonos al pizarrón y continuamos. Okay. Entonces, ¿qué cosa era la distribución, ¿no? Entonces teníamos la distribución condicional. Distribución y esperanza condicional. Entonces, tomamos un vector aleatorio. Y con este vector aleatorio vamos a tomar, este es absolutamente continuo. Y vamos a tomar la densidad conjunta. Entonces con densidad conjunta. F XY XY, ¿no? Vamos a considerar una Y tal que la distribución para el perdón, la densidad para nada más la Y allí no se anula. Y la función x va a dar a aquí vamos a ponerle la integral desde menos infinito a x de la densidad conjunta, no la conjunta, la condicional. Respecto de la Y. Esta es la distribución condicional de X dado que Y toma el valor Y. Cuando estamos en el discreto, decíamos esta es la suma. Y finalmente, dos cosas que... y la esperanza. Pues es la esperanza condicional de X dada Y en igual a Y. Es la integral de menos infinito a infinito de X respecto de la densidad condicional, ¿no? Donde, y eso ya no lo puse aquí, esta integral pues le vamos a llamar la densidad condicional, ¿no? Bueno, una cosa importante a partir de la cosa anterior, de la expresión anterior, era que la densidad condicional es la parcial respecto de Y, respecto de X,
de la densidad de la distribución condicional. Este nada más es un ojo. Ok. Vamos a decir que dos variables independientes son dos variables aleatorias son independientes. Variables aleatorias si para cualquier par de conjuntos borelianos la proba conjunta de que la variable aleatoria está en el boreliano A y la Y está en el boreliano B es igual al producto de estas dos. ¿No? Y entonces, la propiedad interesante acá es que dos variables aleatorias son independientes. Sí. Y solo si la distribución conjunta es producto de las distribuciones de cada una. ¿No? Entonces, ¿cómo probamos esa propiedad? Vamos primero con la ida, ¿no? Entonces vamos a suponer que tenemos dos variables aleatorias independientes. Y consideremos, sean A y B, borelianos. De hecho, como son independientes, podemos tomar unas A's y B's particulares que nos van a servir. La A va a ser este tipo de conjunto y la B va a ser este. Entonces, por definición, ¿qué tenemos? Que la proba de que X esté en A y Y esté en B, la podemos escribir, por un lado, voy a poner acá arriba, que X esté en menos infinito a x y que y esté en menos infinito a y, que no es otra cosa que la proba de que x sea menor o igual que x y y sea menor o igual que y. Por un lado. Por otro lado, como estos son borelianos y estos son independientes, entonces este es el producto
Pero lo que tenemos acá arriba es la distribución conjunta y lo que tenemos acá abajo es el producto de distribuciones. Entonces, por lo tanto, F conjunta de X y Y es igual al producto de las Fs. Y acabamos. Ahora, ¿cómo hacemos el regreso? Esta fue la ida. Y ahora hacemos el regreso. Tomamos la distribución conjunta, ¿no? Y sabemos por hipótesis que la conjunta va a ser el producto de las distribuciones. Ahora, vamos a considerar el conjunto de los borelianos, de R, tal que la proba de que X está en A y que Y está en B, la proba conjunta, es igual al producto de las probas. Tal que... No. No está, sino... A ver. Que la X esté en A y que la Y sea menor o igual que Y. Entonces esta la vamos a escribir así. Y vamos a correrlo con las Ys en R. Ajá. Primero observamos que A es sigma álgebra, ¿no? Y eso se debe a que estamos tomando unos puros borelianos. Es como lo que hicimos la última vez, ¿no? Claramente, A es subconjunto de este, ¿no? Ahora consideremos un conjunto boreliano. Y vamos a considerar B elegante. A ver, déjenme. Puedo dibujar una B elegante. Son los conjuntos borelianos tales que la proba de, ahora sí, la conjunta de que Y esté, que X esté en A y Y esté en B, es el producto de las probas. B elegante
es una sigma álgebra. Y bueno, aquí me faltó un pedazo, ¿no? O sea, tenemos que A está en los borelianos, pero además si nos agarramos cualquier boreliano lo podemos escribir de esta forma, y entonces los borelianos de R ya son todo A. Y lo mismo podemos hacer de este lado, punto, 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 la B elegante, son todos los borelianos de R que son una sigma álgebra. Y ya tendríamos la ya tendríamos dada la independencia. Ahora, bueno, podríamos dar la misma propiedad que caracteriza la independencia de la independencia de, ¿cómo se dice esto?, de variables aleatorias. La podemos escribir en términos de densidades, ¿no? Entonces, X y Y son equivalentes, son independientes. Independientes. Sí, solo sí. La distribución conjunta es el producto, perdón, la densidad conjunta es el producto de densidades. Y podemos extenderlo para un montón de vectores independientes, ¿no? Entonces vamos a decir, perdón, de variables independientes, ¿no? Entonces, X, N, un conjunto o una sucesión de variables independientes. O son independientes. Si existe una sucesión de borelianos. Tal que el producto, la proba conjunta de que X y esté en AI, pues es el producto de las probas. ¿No? Donde el índice lo recorremos sobre todo las etiquetas de los conjuntos. Y lo mismo, ¿no? Podemos escribirla en términos de la distribución. O de las densidades, ¿no? Okay. ¿Qué más? Si tenemos dos funciones Borel medibles y las aplicamos a variables aleatorias independientes, entonces obtenemos variables aleatorias independientes. Sean X y Y variables aleatorias independientes. Y G y H, funciones Borel medibles.
Entonces, g aplicado a x y h aplicado a y son variables aleatorias independientes. Ok. ¿Cómo lo probamos? Vamos a tomar dos borelianos. Y el resto es escribir la definición. Vamos a escribir la prueba conjunta de que g de x pertenezca a A y que h de x pertenezca a B, perdón, h de y pertenezca a B, pero g y h son borel medibles, entonces esto es lo mismo que la prueba de que la imagen inversa bajo x de g, no, perdón, que la x está en la imagen inversa bajo g de A, ¿no? Así. Y que la y esté en la imagen inversa bajo h de b. X y y son independientes. Entonces este es el producto de que x esté en g inversa de A. Y G inversa de A es boreliano, ¿no? O está en la sigma álgebra, pues. Y esto es lo mismo que las pruebas de que G de X esté en A y que H de Y pertenezcan a B, ¿no? Y ya. Entonces escribimos la conjunta como producto. Y podemos extenderlo hacia vectores. Entonces si tenemos dos vectores aleatorios. Son independientes si se cumple lo otro, ¿no? Son independientes si para cualquier par de borelianos la prueba de que el vector x esté en A y y aquí, pero esto debe ser en donde le toque, ¿no? O sea, si tenemos este es de tamaño n y supongamos que el y es de tamaño m, entonces estos, la A tendría que ser un boreliano de tamaño de dimensión n. Y la B, un boreliano de dimensión M, ¿no? Entonces, ahora sí, X está en A y Y está en B, es el producto de las pruebas. No, es exactamente lo mismo, nomás que hay que ser cuidadosos con los índices, ¿no? Ok. Bien. Por último, lo último que vamos a ver hoy es la esperanza de una función que le aplicamos a una variable aleatoria, ¿no? Entonces, tomemos un vector aleatorio.
función que vaya de R2 en R por el medible. Entonces, phi de XY es variable aleatoria, o bueno, vector, sí, variable, variable aleatoria, y la esperanza de la phi de XY es la integral desde menos infinito a infinito de X respecto de la f de la phi de XY, ¿no? Entonces vamos a cerrar hoy con un resultadito que no vamos a probar, que utiliza la integral que habíamos visto hace unas sesiones, que es la de Riemann-Stieltjes. Entonces vamos a tomar un vector aleatorio. Y una función Borel medible. Borel medible. Tal que la variable aleatoria phi de XY tiene esperanza finita. Entonces, la esperanza de esa variable aleatoria es la integral sobre todo R2 de phi XY por o respecto de la conjunta, ¿no? Entonces lo que vamos a empezar a ver la próxima vez es qué pasa cuando con esta esperanza cuando tenemos independencia. Pero bueno, por hoy parémosle aquí y nos vemos en una siguiente sesión.